Yeah, no. Because when I took Jasmine, lo prendí y se desfrizó todo. Cuando yo llevé a Jasmine. Miren nomás cómo amaneció hoy. Primero de noviembre. Bueno, ayer estaba nevando, el día de Halloween. Estaba muy frío para los niños que fueron a pedir dulces y creo que este año no hubo tantos de tan frío que estaba, pero... A mí, ha habido otras veces que también está frío, pero... No sé. Se me había olvidado que estaba grabando. Que empecé ahora, no que estaba. Y miren, estoy haciendo un pozole blanco porque le voy a dejar ahí en el altar a mi mamá. A ella le encantaba su pozole blanco. A mi hermano le voy a hacer sus stuffed shells, también se lo voy a poner ahí en el altar. No decoré ni nada porque pues no he tenido ánimos, la mera verdad. Pero para el otro año ya prometo arreglarle ahí el altar a mi mamá como a ella le gustaba. Y entonces aquí ando, son las 9:52. Yo me voy a apurar aquí. Miren, ya corté la lechuga. Acá ya tengo esto. Nomás que aquí tengo las medicinas de mi papá porque se las voy a acomodar, pero pues nomás está saliendo la dirección. So, pero oye, aquí ando, ya me lo acabo, ya hice. Nosotros hacemos una salsa roja de puro chile de árbol para el pozole. Al pozole blanco nada más le molí 2 cebollas grandes, como 8 dientes de ajo. Le puse orégano. Nor suiza de pollo. ¿Y qué más? Y es todo, el ajo, cebolla, orégano y nor suiza de pollo. Lo molí y ya cuando le saca uno la cosa de arriba, entonces ya le eché el este. Pero, yep, es lo que ando haciendo. No les dije, ay, hay mucho hielo. No les dije, pero vamos a ir a llevar a la Coco a que le corten el pelo. Porque anda bien greñuda, no se ha bañado y ya, en verdad que sí ocupa. Ay, nomás que había mucho hielo en el piso por allá, nomás que ya está el sol. Entonces con eso se va a deshacer, pero vámonos. Coco, Coco, dile a las chicas que tú ya no puedes ver. Mira, dile que ya no puedes ver y vas temblando y estás bien sucia. Hazte para allá, Coco, no puedo ver tu cara, hombre. Y tú tampoco puedes ver la mía. She can't see me. Coco, are you gonna go get a haircut, Coco? You're gonna go get a haircut? Va temblando siempre que la llevan. Desde chiquita, right? Ever since she was small, tenía miedo ir. She was always shaking. Remember when grandma took her camping, she would always throw up? Yeah. Yeah. Es que esta perrita es de casa, no le gusta salir. Ahora estamos a 42. Wow. Dude, Alicia and like Max and Frankie, oh my god, cuando ella ha llevado a los otros perros y yo fui una vez con ella como, what was that, like a month or two ago? Man, it was bad. They are crazy dogs. Ella nomás está temblando, pobrecita. Right, Coco? You scared? Aw, oh, estás feita ahorita, Coco. Está feita. Y luego tengo que levantar a Jasmine del tren y yo no sé si... Si no, a ver si mi papá la levanta. Ok, ya llegamos. Como hay construcción, ay no. El GPS me llevaba sabe dónde y... No, 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 pero ahí viene la Coco. Cookie no quiere que yo le diga a Coco, mira. You're gonna go take a shower? She already knows.
ya sabe. Ok, vámonos, Cookie. Tú, Coco. Oh, that scared me. Oh, look at their costumes for them. Miren, muchachas, acabamos. Bueno, o sea, acabamos de llegar cuando llego de la calle, pero no, ya tenemos rato. Aquí me voy a preparar mi pozole. Está bien picoso este chile. Oh, yo también le echo Valentina. Oh, you just took it out. So. Y ahorita le serví a mi mamá para poner allá en el altar. Yo le echo Valentina. So. Y ahorita estoy haciendo los tough shells. Ya he acabado, pero tuve que ir a llevar a la Coco. Ya vieron que la llevamos. So ahorita voy a comer. Ya van a ser las 2. Aprovecho a todos los que están almorzando, comiendo, cenando. Go. ¿Dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Ahí. ¿Le hiciste, Jocelyn? ¿Jocelyn? Coco, que vea, te ves bien pelona. Ok. ¿Viste a Coco? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hey, this looks exactly like our car. A todos, dependiendo en la hora que ustedes nos estén viendo o me estén viendo, porque mi familia no les gusta salir en mi canal. En cámara. Pero hoy es viernes. Venimos, la Jasmine ocupa comprar unas cosillas aquí because she's a hardworking woman. Oh, look, all three of us are in the glass, and don't tell me to take that part off because I'm not. Vamos a ver. Oh, no. Pensé que iba a haber cosas de Navidad y todavía no las ponen aquí. Pero tienen muchas cosas de Halloween. Your dad was looking for that. These at the other Dollar Tree in Whiting. Wait. Jasmine just pushed me. This is cute. You should get it. What is that? It's a pillow. Oh. I'm getting some of the Grinch. Ooh, pillows of the Grinch? Yes, ma'am. Oh, look at that. That's cute, too. No, no tienen muchas cosas todavía. Are those what you want? No, I'm looking for those. Oh, that looks weird. Oh, I can't look at that. I don't think they have them here. Because I'm going to buy 10 of them. Si alguien le quiere mandar a Cookie. What is it? That you want? That you want? I forgot what they're called. They don't have them here. No se crean, muchachas, no se crean. Vamos a seguir viendo, a ver. No hay nada. ¿Qué es esta, Cookie? ¿Qué es eso? ¿Sticky notes? Oh. ¿Qué es esta señora? Se me había olvidado que ahora empecé a grabar y luego ya dejé de grabar. Se me hace que la última cosa que les grabé fue cuando estábamos en la Walmart. Y luego ya no había grabado. Pero, ¿dónde creen que me trae mi hermana? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen? Oh, my God. Antes, no le vayan a skipear. Comenten ahí primero, ¿dónde creen que vamos? ¿O estamos? Nos invitaron ahora a la casa de nuestros amigos, Caro, la Caro. Caro G. Y su esposo. Y nos invitaron a unos tacos. Pero,
Mija, ¿para qué dices? Podría haber puesto que hoy es otro día. No, porque voy a grabar poquito allá. Voy a decir, estas se fueron primero al tragazón y luego vinieron acá. Venimos por un small snack porque no hemos desayunado. Yo no he desayunado nada. No, yo tampoco. I didn't go to lunch. I'm still in the daycare. Oh, I went to go to my eyebrows. Oh, yeah. ¿Ustedes le creen? Yo no me creo. No, yeah, they gave us meatballs at the daycare, but it was like... ¿Te comiste? No, I ate three of you. Okay, fine. I ate the three they served me. Then Matthew put like three more that he had. Then I had one of Nunu's y le robé dos a una niña. Hoy nomás. Cuenten. ¿Cuántos eran? Eran como ocho. Pero no dieron frijoles y arroz de ayer y como que me hizo daño. Porque estoy echando unos. Tienes chorro. No, me estoy pedorreando. Pero you're bien, sick, bro. Está muchacha. Yeah, can I get, you still got the mambo sauce? Oh, yeah. And a pack of ketchup. Me encanta la ketchup, no puedo comerme. Ay, mira. Yo nomás agarré papas. I'm gonna get some ketchup in front. Try that. Right now? Mambo sauce. Bueno, ajá. Thank you. Como vieron, estamos aquí en McDonald's. Porque mi hermana me trae a fuerzas. ¿Y van a comer? ¿Quieres comer? No, he's tired. A ver. It's good. Oh my god. It's so good. It's Asian. It's spicy. It's spicy. You gotta try the other one. The other one, good, but it tastes like the one we eat for the fried rangoon thing you make. Oh, it's more sweet? Yeah. Oh, wait, this is mambo. We just give you mambo. Where's the ketchup? I gave you a bag. Oh. Are you gonna see his daddy this? ¿Tú quieres uno? Oh, que si con nada ahorita van a ir. That's why he's mad. Vamos a ver cómo está esta ensalada con honey mustard, aderezo de honey mustard. Mm. Ay, se cae una papa. Ya, ya baja ahí. Wow, eso. That sauce is busting. Ay, me dio hipo la ensalada. Es que está muy fría la ensalada. En realidad vengo porque el niño no me... El niño por eso se me hizo venir. No se quería ir para su casa. La forzó a venir a McDonald's. No. Nomás íbamos a dar una vuelta y luego mi hermana. Ay, pues vamos por un snack. Y ahí vengo yo de obediente. Y dijimos que iba a ir con... ¿Cómo Ala. Con una sobrina. Mira, aquí en Beasley. Ya nos está diciendo que quiere ir para allá. Ya nos vamos, pero el bombón llegó aquí a comprar. Ya ven los hombres. No les puede faltar las cheves. Aunque el bombón no toma, pero... I'm sorry. I dropped my car mask on your car. Oh. Yeah, I'll be grabbed right here. I'll see you. Okay. Yeah. He dropped his card on the side of the car and he didn't want me to get scared. Dice que se le, yo creo que se flew, right? Probably flew. Su tarjeta
al lado de la llanta y yo creo para que no me asustara. But anyway, se bajó el bombón aquí a comprar. Ahorita nos vamos a ir a la casa con mi amiga Caro. Oh, Caro, deja de llorar. Bueno, ya llegamos. Y miren qué bonito tiene aquí un turkey. Ay, me ando cayendo. Está bien alto. Mira el. Ay, por allá se oye el. Oílo, oílo. Mira, cabo, cabo. Cabo, cabo. Cabo, cabo. Ah, ahí está ella. Ay, qué. Cuatro por cuatro. ¿Cuál cuatro por cuatro? Por cuatro. Cuatro por cuatro. Oh. Aquí está. Ah, pero cómo llora. Mía, ¿cómo estás? Bien. Sí. Está bien. Vamos a enseñar aquí qué nos tienen, miren. Oh my goodness. I'm sorry, I'm right here. Okay. Let me see the Mia's room. Mia, ¿me dejas grabar your room? Sí. Your playroom. Ay, mira qué bonito. Look at that big dollhouse. Barbie house? Yeah. Wow. Bueno, ahorita mi hermana va a comer. Porque viene con un hambre. Sí, claro. Mira, no le voy a bajar, ¿verdad? Mira, no le voy a bajar, mira. Sí. Ya, yeah, no hemos comido nada, Caro. No. Nadita. Miren, me gusta su cocina. O oh, toda la casa. I just love it. Debo ver lo que... Oh, no, tú dijiste que te gustó el dip, ¿verdad? No te digo que me lo comí yo sola. Me lo armé solita. Me lo traigo de abajo. No están viendo bien. Ok. Ok, mete. ¿Qué haces, Mía? Bueno, ahorita vamos a comer unos ricos tacos. ¿Qué es un sazón? ¿Tú qué hiciste, Mía? Los tacos. ¿Tú los cocinaste? Sí. ¿Sí? Ok, yo te voy a decir si están buenos o no. ¿Qué? Hice coco. Los tacos. Miren, nos están enseñando que agarraron una lotería en honor a mi hermana. Y... No, la de atrás. La dragona. No, yo soy la mamacita. ¿De dónde? De ahí. Oh, tú eres esa, la embarazada. No, ya no. Then they're gonna believe that I'm pregnant. You can show your mom. Since I'm short, my teeth are numb. They need to sleep. What is she saying? She was laughing. You saw what?